puesto de vuelta donde todo comenzó. Igual que mis ancestros han hecho durante generaciones. Entra a otra dimensión y viaja con nuestros ancestros. El camino de nuestra gente revelará tu karma. Ese es el camino. Me lleva. Viendo lo que mis padres y mi abuela creían que era mitología. Solo historias. Yo estaba en prisión cuando murió la abuela. Ojalá pudiera verme ahora. No es en evidencia. Está bien. Ahora somos un escuadrón. Ambos deberían saberlo. Metí la pata. Ignoré una orden a propósito. Creí ser más inteligente que todos los demás y alguien murió. Mi oficial superior. Un buen hombre. La verdad es que por más ganas que tenga de regresar, no sé si haya un lugar esperándome. Conozco esa sensación. A veces es imposible regresar. Estoy aprendiendo que eso podría estar. Especie de efigie. Mi padre solía tallar piezas como esta en madera. Decía que nos protegerían de los espíritus oscuros. Volver a la acción. Tener a un equipo a mi lado. He extrañado esta sensación de ser parte de algo mayor. Bien conozco esa sensación. Dame la mano. Tu antiguo trabajo aún es secreto. No, puedo hablar. Yo era parte de la Brigada Brush, cuadrilla de limpieza de Locusts. ¿Los de limpieza? Algunos Locusts sobrevivieron a la guerra. Los desaparecimos discretamente. Así que la contramedida de inmersión, sí. Hasta donde el público sabe, la guerra terminó ahí. Pero aún quedaba trabajo pendiente. Thank you.
Gracias. Esos yubis ya no son bienvenidos. Y... capo. ¿Teniente? Nunca entendí la larga historia acerca de tu rango. Un guardia Onix que luchó encarnizadamente en la guerra. ¿Qué te impediría obtener un ascenso? No todos estaban luchando. Yo estaba apostado en Azura, básicamente haciendo guardia. Me llamaban los exiliados Onix. Sin gloria, sin rango y sin propósito. Todos esos años. Lo siento, Keegan. No entiendo todo esto de los rangos. Pero ¿por qué haces aquí? Esto importa, hermano. Gracias. Yo te lo agradezco. Oigan, denme una mano. ¡Concentrado en ese Bowser!
será el último. La salida está adelante, por esas puertas. Cuchilla lista. Lo tomo. Sigamos adelante. Necesito ayuda. Ese árbol de allá es el nido del huacato. Estoy segura. Entonces seguimos por buen camino. ¿Sabes? Antes de todo esto, de verdad creía que mi vida había llegado a su fin. Que viviría el resto de mis días en prisión. Y entonces te uniste cuando el amigote de Hoffman te encontró, ¿eh? Exacto. Igual aquí. ¿Qué más puedes hacer cuando vas perdido? Mira tú. ¿Dónde? ¡Hay yubis de este lado! Thank you.
bien, llegamos. Busquemos el camino al arma. Estos restos no son nuestros. ¡Perfecto! ¡Se rompió! ¿Un buitre? Bueno, eso explica los restos de allá atrás. ¿Un buitre cayó en Pajano? Encontraste el 144B. Cayó poco después de que llegara a Galangi. Estaba cargado con la fuerza inicial de Divis que encabezaría el ataque al búnker. Podríamos reclutarlos para la causa. Vale la pena. ¡Ríndase ante la CGO! ¡No son amigables! ¡Qué nos pasa! ¡No es una misión de la CGO, recuerdas! Deben estar siguiendo su directiva de proteger la propiedad de la CGO. ¡Nada con lo que no podamos! ¡Exactamente lo que necesitaba! ¡Disparen a ese bastión! ¡Otro abatido! ¡Listo! Bien, podríamos ver qué nos está esperando adentro. Es un delito punible. ¡Dead Eyes en el extremo! ¡Cuidado! ¡Óndame! ¡Siguiente! Bien, estamos a salvo. Tomen todas las provisiones que puedan de estos restos y veamos si podemos abrir esa rampa de carga.
Es mío. Esto está conectado con esa rampa, ¿no? No hay problema. Esto abrirá la puerta. Todavía más bots de la serie hostiles y traidores. Con más divis de ese buitre. Robots estúpidos. Dime. Pero, ¿quién lo habría dado por su ayuda cuando el enjambre atacó mi aldea? ¿Qué pasó? Una masacre. Luego el silencio aterrador. Aunque no hubiera sido a millas de casa, no podría haberlo evitado. Yo no era un combatiente. Hiciste lo posible, Mac, y estás vivo. Si no fuera tan cobarde, habría muerto con ellos. ¿Cobarde? Muéstrame a un hombre que sacrifique más que uno que perdió a su hijo. Yo te seguiría a cualquier lucha. Gracias. A los dos. Mira tú. No nos detengamos. ¡Por aquí! Parece que allá abajo se lleva a cabo una lucha encarnizada. Echemos un vistazo. ¡Esto servirá! ¡Miren! ¡Se destrozan mutuamente! ¿Qué dices si nos ayudamos? ¡Abra fuego! ¡Ven al
Seré el último. Este río llega directamente al nido del Huacato. Y miren eso, hay un bote esperándonos. ¡Qué suerte, ¿no? Lo sabes. Perfecto. Despliegue de municiones en espera. Tremendo viaje, eso tenlo por seguro. Solo llegué hasta aquí gracias a su apoyo. Debo admitir, me equivoqué acerca de ti. Los dos. Bueno, también tenía mis suposiciones sobre ustedes dos. Pero mírenos ahora, el equipo Scorpio salvando al planeta.
estamos arreglando las cosas. Vamos a eliminar el enjambre de esta. Gracias, Kira. Hasta el enjambre debe reconocer al dios de Bajan. ¿Sabes? Las últimas palabras que me dijo mi abuela fueron sobre luchar. Sobre cómo mi sufrimiento definiría la verdadera Lara. La débil o la fuerte. Quería saber en cuál me convertiría yo. Ella dijo, vive y descúbrelo tú mismo. Ese es el viaje. Creo que tu abuela me dijo. No importa con qué fuerza tratáramos de huir de nuestro pasado, todo lo que hicimos nos condujo hasta aquí. Nos condujo a esta isla, a mil millas de la guerra. Esta vez voy a hacer una maldita diferencia. Creí que esta era mi oportunidad de demostrar mi valía. A la brigada de escalada, a la memoria de mi oficial superior. Mi abuela tenía razón. El camino de mi vida determinaría en quién me convertiría. Me trajo a casa. Aquí. Y me dio una familia nueva. Eso va para todos nosotros. Sufrimos todo un infierno para encontrar un hogar, Scorpio. Yo digo que luchemos encarnizadamente para salvarlo. Parece que es aquí. El temor. El Huacatu quiere al enjambre fuera de esta isla tanto como nosotros. Intentemos obtener la muestra sin matarlo. De acuerdo. Será bueno ver que se restablezca el orden natural. Pero podría tener otros planes. Cuidado.
cada carga transformada, ligera, como una pluma. Dio una buena pelea. ¿Crees que sobreviva? Sí, así es. Es un gran día. Todos aquí sobreviven. Escorpión. Si no sobrevivo, quiero que sepas que fue tu culpa y regresaré como fantasma. ¿Qué tal sus nervios, mayor? A la mierda con la ansiedad. Esta vez yo soy la sorpresa. Nos vemos de